Mis bichotas, ¿qué tal? Pues les comento que estamos en el aeropuerto. Me estoy con mi maleta. Ahí está Hazel, Sofía, José y la Fonseca. Y pues nada, vamos a hacer el check-in. Estoy muy emocionada y les voy a mostrar toda esta aventura. Que soy como Bluetooth Comunica, creo. Bueno, les cuento que nos vamos a ir para cumplir a mi tata. ¿Cuánto cumple? 20 ¿20 ya está en adulta? Sí. Vale, voy a presentar a las personas con las que estamos. Mira, José, ¿quieres decir algo? Este viaje va a ser muy family friendly. Ustedes saben cómo es. ¿Ay, qué? No les voy a mostrar esas cosas cochinadas. Pues, tal vez al final les muestro un poquito, no me un poquito de las cochinadas. ¿Vamos con mi Dafo? ¡Hola! La verdad, va a estar muy bonito el día, que yo lo voy a cuidar, es el papá. ¿No vas a cuidar? Ah, no sé. ¿Y mi Hazel? Tan linda, mi Hazel, modo quieto. Con Luis Butín, maquillaje. Grabando. No, ni cagando. Ni cagando. Siempre limpia su área de trabajo. Son los míos, son los míos. Ah, qué asco. Miren, compré papas grandes porque pensé que todas iban a estar aquí, pero ya se fueron a abordar. Lo vamos a llevar en el avión. Ahora vamos a ir a abordar porque estamos ya con el tiempo. Acabamos de pasar el control y metí mis papitas. Les cuento que la vez pasada que vine perdí mi DNI y hoy ya lo volví a perder. Ya lo encontré. Lo había dejado en la bandeja esa del control. Pues estamos en el avión y nada, bichotas, ya estamos a punto de llegar. Miren la playa. Ahí está la playa, qué linda. Ahí me voy a bañar, cálala. Y nada, estoy muy emocionada, ya quiero llegar y quiero mostrarles todo. Y ya, son mis bichotas. Ok, mis bichotas, les cuento que hemos llegado. Estamos en el hotel. Este es el hotel, está muy bonito, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Les voy a hacer un bungalow tour. Estamos en un bungalow, pero era un poco imposible que tenemos 8 personas ahí. Entonces hemos alquilado otro y así es. Este es mi outfit, un outfit tranquilo hoy día. Y nada, mis chatas, les voy a mostrar las aventuras que tengamos en este lugar. Es esa cosa que yo creo que es para hacer ejercicios. Hemos llegado a comer, les voy a mostrar qué es lo que vamos a pedir. Y nada, mis chatas, creo que está funcionando. Bueno, estamos aquí en el restaurante y yo voy a tomar uno de esos tragos, que son los míos. Los tragos virginales, obviamente. Unos momentos después. Ok, mis bichotas, es de noche y nos estamos preparando para... Aquí está. Para ir a rezar. ¿Qué? Claro. Obvio, para ir a rezar, los cantos, los cánticos, pues, los que nos hemos aprendido toda la semana. No, no, no. Ahí está mi Sofía, que se acaba de cambiar. Está mamacita rica, empoderada. Después, ahí está Dafo, porque en 2 minutos se estrena su videoclip. ¿Cómo te sientes? Sí. Estoy feliz. Estoy muy feliz, la verdad. Estoy casi a punto de llorar. Pero cuando voy a llorar, justo cuando... Va a ser, ya, ok, vamos a ver el videoclip. Así que quédense para esta aventura. 1, 4, 3, 2, 1. Bueno, ahora estamos previando un toquecín, celebrando obviamente el videoclip. Coca-Cola nomás, ahí está Aranza, Hazel, Marcelo, mi Juan. Y nada, estamos esperando a Sofía y ya para ir a rezar los cánticos. Ya mañana les muestro qué es lo que hagamos en la iglesia. Bueno, acabamos de llegar a donde vamos a estar y vamos a ver qué hay de comer y tomar. Y yo creo que les dejo aquí porque no creo que grabe mucho de dónde estoy. Y nada, este va a ser nuestro hospedaje en un par de días, entonces estamos viendo qué tal. Un brindis por nuestro tercer viaje juntos, nuestra amistad, el video de Dafo y Valeria llegó a al día siguiente. Mi bichota, buenas mañanitas. Pues se acabamos de despertar. Paso un ratito. Y estamos yendo al desayuno. Así que les voy a mostrar cómo es. El hotel está muy bonito. Y nada, es en el mirador, que aún no conozco. Así que vamos a buscarlo. Está bonito. Ja, perfecto lugar para emborracharme, de verdad. Bueno, Sofía y yo estamos yendo tomando fotos. Mi bichota, dejé de bloguear. Pero ahora voy a bloguear de verdad. Hoy día es el día 3. Estamos desayunando. Vamos a desayunar hoy día a la medianoche ya, o sea, ya completo la medianoche. Ese compañero Sofía. Como hemos salido ya los últimos días, hoy día va a ser tranqui, mañana fácil ya salimos. Y nada, mi bichota, lo voy a mostrar. Juntarnos para salir. Pues hemos comido, comimos comida Nikkei. Y nada, ahorita estamos comprando heladitos. Ahora se me ha hecho que me va a invitar un helado porque me quiere tanto. ¿Poquito comer? ¿Qué? ¡Mentira! Pues sí, sí quiero. Ya tengo mi heladito. Me le invito a mi sugar Aranza. Nena, ¿qué tal? Ya en la noche. ¿No? Ay, ay, ay. Nos compramos las bicicletas de la amistad. Todos tienen. Mira, ahí está la de Sofía. Sí, hemos dicho que nos vamos a meter al mar y vamos a intencionar nuestras pulseras porque son de protección.
Unos momentos después. Bueno, les cuento que estamos en la playa y Marcelo va a intentar hacerse de esa hamaca. Hoy ha sido un día muy espiritual para mí. Me limpié en el mar con mis energías, una nueva pulsera de protección. Y hoy día me descubrí que era... Bueno, día de noche, fuimos a la playa, después a la piscina, nos quedamos dormidos y ahora estamos comiendo. Faltan como 20 minutos para cumplir nuestro día. Así que van y nos saludan, ¿ya? Y nada, me chocaré de mostrar cómo celebramos. Faltan unos 3 minutos para cumplir nuestro día. Sofía, ¿qué tal te sientes? Son tus últimos minutos teniendo 19. 18. Ah, 19. Oye, ¿qué pasa? Es broma, tiene 18. Pues estamos yendo al desayuno de Sofía. Sofía también está blogueando. Y nada, nunca había venido por acá, así que estoy viviendo la aventura. Miren, un lugar de helados. Ya saben, cuando vengan, vengan acá. Y nada, estamos, parece que está el lugar de desayuno cerca de la playa, así que vamos a ver qué es lo que hay. Y este es mi outfit. Está bonito. Acabamos de llegar. Ahí está la playa. Ahí está el Green X. Pues nos acomodamos, estamos ya adentro. Sofía les va a ir a tomar su respectiva foto de desayuno estéril. A mí me ha llegado, miren, me he pedido un pan con queso, tocino y huevo. Y bueno, papa, porque ustedes saben, me gusta la papa. Una porción de tocino. Bueno, ya terminamos de comer. Estamos viendo si era la playa, hay un caballo. Bueno, vamos a ir a la piscina y no traje bikini. Entonces, voy a comprar bikini. ¿De bikini? Pero tiene que ser de bichota. Yo tengo un buen estilo. Ya. Yo sí confío en el estilo de Marcelo. ¿Qué? ¿Tu estilo dices? ¿No? Bajito dices. Bueno, llegamos a la piscina. Y nada, vamos a meternos a la piscina. A partir de mañana también nos vamos a hospedar acá. Entonces vamos a estar aquí hasta que ya nos vayamos. Está muy bonito. Aquí hemos estado viniendo en las noches para tomar unos traguitos. Y nadie dice, también vamos a mostrar cómo hacemos. Me tuve que comprar un bikini, porque había venido solo en esto. Y ya, como compré mi bikini ahí en Mancomús. Y ya. Ok, bichotas, ya me he cambiado. Ahorita les muestro el outfit. Y nada, estamos tomando un poquito. A ver, un seco. Chicos, mañana yo no voy a tomar, de verdad. No, porque yo quiero demostrar, que puedo no tomar. ¿Puedo, no, primo? No puede, hoy. Muéstralo en Lima. Ahí en Lima, entonces me muestro. No, acá, acá. No, no, sí puedo dejar de tomar, obviamente. Y ahora, chicos, mañana no voy a tomar. No porque tenga problemas de eso, sino porque... Tiene problemas. Lima, Cora, tan bello. Bueno, les cuento que, miren, está Sheila acá. De la nada, súper chusa. Me mataste. No puedo vivir. Vamos a ir a comer. Y pues nada, espero que me escuchen. Así que les muestro cuando lleguemos. No queremos más que llegue mi Sheila. Bueno, acabamos de llegar, les voy a mostrar el lugar. Tiki, tiki, tiki. Uy, como que... Mira, una entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Estás feliz acá? Estoy muy feliz. ¿Tú cómo te sientes, mi hijo? Bien, bien, bien. Ay, 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 para salir blanco, ahí, para salir blanco. Blanco, dice. Oh, esto es un problema, señor. Bueno, bichota, estoy muy feliz acá. Al día siguiente. Mi bichota. Pues ahorita estamos yendo al segundo hotel. Como saben, ya está aquí mi Sheila. Aquí está Sofi. Y estamos yendo al segundo hotel porque ahí nos vamos a quedar los últimos días que quedan. Les voy a mostrar cómo va todo. Vamos a buscar también puy a la brasa. Porque llevan como 4 días que no como puy a la brasa y es demasiado. Pero Valeria, parte pecho. Parte pecho, pues. Ya, un cuarto. Todos saben nada que me gusta el parte pecho. Mi bichota, les cuento que aquí mis compañeros han tomado clases de streetis y van a deslumbrarlos. Es un emprendimiento, así que ahí les dejo tallado la página. $100 por si acaso. Ya, es muy primera. Ah, pero los tres en el tubo. Ah. Ah, ok, ya. Ya, lo que practicamos, muchachos. Ya, ya. Uno, dos. Música sexy. A la mierda. No, 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 por favor, no, no, por favor, no. Bótelo, señor, bótelo. Y así fue como estuvimos un día en el hotel. Bueno, mis bichotas, vamos a indagar qué es lo que hay por allá. Ay, mira, de cuatrimoto. Me lo chulo. Ya, Giselle, comienza. ¿Para qué te hace masajes? Ya sé, que se tome su foto y me hace mis masajes. Pero ahí el aceite es ese. ¿Qué? Ay, ¿por qué me traen? No, 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 no. Ya, miren, les cuento que estamos en un juego del hotel, pero no nos quieren incluir, entonces vamos a llevar nuestra propia silla. Vamos a llevar. Lleva tu pan, lleva tu pan, lleva tu salchipapa. Vamos a jugar. Nosotros también queremos jugar. Empezamos, la primera pregunta. Aquí también jugamos. ¿Qué país es tricontinental? A ver, tú. Siguiente pregunta. No veo. ¿Cuál es el edificio más alto del mundo? ¡Ay, ay, ay!
Le escribo. O fácil, es uno en Dubái. Una pista. No es el que está en Nueva York. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? El océano más grande del mundo. Bueno, acabamos de entregar los resultados de la trivia. Ahí están los jueces derivando. Y sinceramente creo que acertamos todo correctamente. Unos momentos después. Bueno, perdimos. Mañana hago el checkout. Al día siguiente. Bueno, mis bichotas, acabo de despertar. Realmente ni siquiera me he visto en el espejo. Y esta es la vista. Ahí está nuestro cuarto. Ahorita les muestro cómo es. A ver, me dormí temprano. Son como las 8 de la mañana. Y nada, estoy yendo al baño. Bueno, hay un baño dentro del cuarto, pero como todos están dormidos, quiero venir a uno de estos baños. Mira, bichotas, les voy a mostrar lo que acabamos el día. Bueno, acabamos de venir a Mancurita para venir a desayunar, aunque es el mediodía y estamos... Yo estoy despierta desde las 8 de la mañana, creo. Uy, les cuento que cuando estaba ahí en el restaurante, había un chico churrísimo de mi tipo, así, totalmente mi tipo. Y estaba que me miraba y después, pucha, no pasó nada, pues ya. Y me fui de nuevo, fuimos al hotel y después estaba ahí en el hotel y estaba que me miraba. Y yo no sabía si era porque quería, porque estaba con sus amigos. Y yo pensaba que eran gays, ¿ah? No me entendieron, al final no pasó nada. Porque escúchame, después el chico que estaba acá. Sí, ya, escúchame, después estaba en Selena. Después estaba en el hotel. Y yo estaba con Hazel y él estaba con ese chico. Y yo pensaba que era gay. Y Hazel me decía, pero te paras mirando. Mm-hmm. Y yo lo paraba mirando. Entonces dijimos, ay, tal vez nosotros pensamos que ellos son gays. Y empecé a estar todos en la casa. Y yo decía, Hazel, la gata, que la gata. Bueno, estamos entrando al restaurante al que vinimos la otra vez. Miren, hemos pedido comida. ¿Eso qué es? Pan con queso, tocino y huevo. Y es delicioso. Y esa papa, la mejor papa que he probado. He probado muchas. Bueno, hemos venido a comprar sandalias porque estoy de viaje y no tengo sandalias. Esta me quedará, o sea, porque soy patada. No creo, es chiquita. Es 38.39. Esta creo, ¿ah? 39.40 esa. Pero que mira, güey. Mande. Ahora tengo mis sandalias. Ayer no tenía bolsitas, así que así nomás. Estamos yendo al market Elian Ross. Así que cuando vengan, vienen de mi parte y tienen un descuento del 90% de lo que compren. ¡Bichotas! ¡Uy, se ve de foto! Pero bueno, bichotas, estamos aquí en la playa. Acaba de llegar Hazel. Ha venido de comer. Y nada, estamos disfrutando y meditando la buena vibra del universo. Y nada, Sofía acaba de hacer un vlog. Así que voy a ver este vlog, van a ver el vlog de Sofía. ¿Qué seguro? Por favor, no tan bueno. Seguro va a salir costado, porque como somos así. Y nada, estoy con mi bikini verde que me gusta mucho. Que es por una cita de la playa. Y nada, los TKM. Bueno, bichotas, se han unido nuestros compañeros. Mi primo, Juansi, a su suculazo Lord, obviamente. Sofía y yo nos hemos comenzado a broncear. Yo también he comenzado a broncear. Miren, está la Inca Cola Maca. Vamos a probar esta Inca Cola de Maca. Falta. Ya salimos de la playa. Todo el día de la playa, chicas. Pero broncearme, de verdad. Pero estar así bronceada. Comí mi chicharrón, mi tequeño. Y ahora estamos acá. Parece que, bueno, siempre hay DJ. Hoy día que ya es miércoles, va a haber más cositas seguro. Y nada, estamos aquí chileando. Estoy viendo si me traigo a la piscina, pero es que ha sufrido. La piscina está caliente. De la nada, un perro. De la nada, un perro. Bueno, al parecer se va a meter Midajo, se va a meter Marcelo y se va a meter Juana en la piscina. Así que vamos a esperar a ver que se metan. Cuando ellos se metan, yo me meto. Miren, la luna está ahí. Esperando que nos metamos para que empiece en su aire y nos cae el río. A ver, mi bichota. Si nos metemos a la piscina, estoy tomando un chicanito. Mira, estoy feliz. Creo que nos vamos a sacar hoy aquí en el hotel y bueno, bastante chévere. Sofía, solo quiero decir que mi Sofía ya se unió a mí la piscina. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes estar aquí en la piscina? Yo estoy muy feliz. Bien, ¿verdad? Pero, Sheila, ¿a qué momento entras? No, no se puede bañarse, no sé por qué se baña, de verdad. No, es la segunda vez que se baña. Se bañó en la mañana para ir a la playa y ahora se baña antes de venir a la playa. Ser parte del 5 si se no bañarse nunca. ¿Esto solo eres tú, creo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Bichotas, ayer me fui, no sé a dónde, de verdad. Estaba con mis amigos, tranquila, tomando unos chicanitos. Y de la nada desperté ya me había ido. Todo bien, igual, simplemente pasamos una noche tranquila aquí en los cuartitos. Sí, tranquila, ahora tienes cara de resaqueada. ¿Qué plato? No tengo cara de resaqueada, tengo cara de resaqueada, por favor, bichotas, dígame. Milord, ¿cuándo se ha emborrachado? ¿Se acuerdan? Emborracho. Ah, se emborrachó en Lima, se emborrachó bien palta, de verdad. No, yo quiero contar que Milord se emborrachó en Lima porque tomó un margarita. No, es que fuimos a comer y... Se quedó sentado toda la fiesta. Pero no comimos, puro trago fue. Y se quedó sentado en toda la fiesta. Sí, que fuimos a comer para previar. Estaba meditando, imbécil. Eres tan espiritual. Para previar
y tomamos 3 margaritas cada uno, 4 margaritas cada uno. Y él ya y un show de tequila. Llegamos a la fiesta y él ya estaba en otro universo, creo, en Júpiter Twin. Y ya, yo seguí tomando porque como la bichota fuerte que soy. Ay, ya miren, ahí. Yo ya no estaba acá en mi Una borracha putita, creo. No creo. Bichotas, vamos a ir a desayunar ahorita. Miren qué linda vista. Bueno, mis bichotas, miren, estamos aquí comiendo lo mismo de todos los días. ¿Se acuerdan que les conté que vio el chico de churro? Que nos estábamos mirando. Vino. ¿Por qué querían más un palo? Ya se fueron. Estás hasta bota de papa, te pasaste. Estoy pensando, perdón. Es que vino ese chico y me están diciendo, ya bichota, ya bebe. Y yo así no estoy en el mood, ¿entiendes? Porque si estuviera en el mood, ataco ahí con todo. Aquí, de frente a la yugular. Pero no estoy en el mood. Bueno, al final me retaron a tener el número del chico, a pedirle el número y le pedí su número. Pero el chico se fue hace un rato. Son de Reino Unido, nada de español. Pero está bien, pues, porque tu bichota es bilingüe. Trilingüe es tu bichota. No, cuatrilingüe, ¿sabes qué? Cuatrilingüe, esa mierda. Esa shit. Ay, entonces le voy a hablar, pues, para que tengamos nuestra cita a mi UK channel. Y nada. Estamos ahí en la playa. Quieren caminar toda la playa hasta nuestro hotel. Está bien, porque es cerquita. Les muestro nuestras aventuras, mis bichotas. Bueno, estamos caminando por la playita. Está relajante, bichotas. Estoy en un festival de playa. Arreteada Fonseca a meterse con ropa a la playa y lo hizo. Y saben mis historias. Sí, pues no sé si te bien viniste a la bichota, porque ahí, bueno, está loca. Bueno, bichotas, estuvimos en el mar. Sofía se ha quedado un rato más. Yo he decidido que mi ciclo de surfista ha terminado. Y voy a ir a comer porque tengo mucho. Mis bichotas, miren, ayer no blogueé. Me quedé sin bloguear, perdón. Pero hice 24 horas con Hazel. Tengo 24 horas de siendo novias porque nos pidieron eso en TikTok. Entonces, no sé si los voy a insertar en TikTok o les mando TikTok. No, lo voy a insertar. Ya, corre a TikTok. Bueno, hemos decidido cumplir con este reto ya que se repetían bastantes cosas parecidas. Ya, bueno, así que les presento a mi flaca. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Yo estoy tan enamorada. Ok, bichotas. Ya que nos estamos bronceando con la pareja que somos, me está aplicando bloqueador. No, bronceador. Pero con ganas, pues. Ya sabes, eso es como... ¿Ay, qué? Bueno, ahora iremos a comer nuestra cita de almuerzo. ¿Qué opinas de que ahora la gente va a ver nuestras citas de amor que tenemos? Muy bien, es que como hemos tenido tantas. Claro, sí, hemos tenido tantas. Ay, hay que hacer una foto así en la playa las dos. Bueno, estamos continuando esta cita de amor y nada, voy a proceder a darle comidita en la boca. A ver, esa boquita. Boquita come. Estamos compartiendo unos acai bowls. Yeah. Les cuento, bichotas, que acabamos de tener nuestra primera pelea porque Hazel quiso darle la mano a Sofía y caminar de la manito. Puro infiel te toca. Ay, ¿qué? No es posible, no dejen que sus flacos y sus flacas estén de la mano con otra persona. Ay, ¿más okay. a ti, perdón? Sí. Amorcita, ¿quieres ver mi conchita? Toma. Gracias. Ay, qué. Ya terminé. Bueno. ¡Tú dueles! ¡Dueles! ¡Dueles! Bueno, nos acabamos de bañar. ¿Juntas? Como la pareja que somos. No lo duden. Y vamos a hacer ahorita TikToks. Es parte de nuestra vida de TikTokers, creo. Bailar. ¿Ay, qué? Bueno, terminamos con los tiquitoquis y ahora estoy tomando fotos. A ver, posa. ¡Azu! ¡Qué churra, mi flaca! ¡Qué linda! Bueno, estamos yendo a tener una cena romántica de amor. Estamos yendo por nuestra cena romántica de amor a comer pollito a la brasa. Ah, ¿por qué? Porque tú eres pierna. Yo, tú eres pecho y yo soy pierna. Okay, sí, es verdad. Voy a ir a comprarle su cuarto de pollo, parte pecho. Mi amorcita, muchas gracias por traerme a este lugar tan romántico y pintoresco para comer en nuestra cita. Para ti lo mejor. Ay, gracias. Todo el día y ahora ya nos vamos. Estamos ahorita en el aeródromo, así se dice, ¿no?
Estamos en el aeródromo esperando. Que por cierto, estamos tan temprano. Hemos venido como 2 horas antes. Y todo el mundo que nos ha visto ha dicho: ay, pero aquí la gente viene como 20 minutos antes. Entonces tenemos que hacer mucho hueveo. Porque literalmente no hay. Aquí pasamos por ese counter y ya, ya no hay seguridad, creo. Ya nos van a revisar. ¿Qué va a revisar? Bichotas, pues ya hemos llegado. El viaje fue muy tranquilo, dormimos bastante. Y nada, muchas gracias por ver el vlog. Espero que les haya gustado mucho. Les haya gustado mis aventuras. Espero haber sido buena bloguera. Y nada, si quieren más vlogs con mi team, bye. Síganme en Instagram, ¿verdad? Por favor. Y dale acá a mi foto de bichota y de comentario.